Miren, hermanos, la palabra de Dios hoy, en la primera lectura, nos va a mostrar que cuando ustedes y yo le hagamos promesas a Dios, las cumplamos. A veces nosotros le hacemos promesas a Dios, pero no la cumplimos. Y después vamos donde el Padre y le decimos: Padre, usted sabe que yo le hice una promesa a Dios y no la cumplí. ¿Qué tengo que hacer? Pues cúmplala. Pero Padre, se me hace imposible. Y entonces, ¿por qué carrizos? ¿Quién lo mandó a usted a hacer promesas que no podía cumplir? Estamos acostumbrados a hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. Estamos acostumbrados a hacer con nuestra existencia lo que queramos, pero no estamos acostumbrados a hacerle caso a Dios. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que las promesas que le hagamos a Dios, debemos cumplirla. ¿Conoces alguna persona de esas que hacen promesas y no las cumplen? Que andan prometiendo, prometiendo, pero nunca hacen caso. Bueno, así hay personas en la vida que hacen promesas y no las realizan. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, jueves 19 del mes de agosto. En este día está lloviendo, por eso usted va a escuchar bastante bulla. Le damos gracias a Dios por la vida, por el agua que está cayendo, por esta oportunidad que el Señor nos permite de encontrarnos. Hoy oramos por la salud de Luz María Puente. Oramos al Señor en este día, en esta misa de 19 de agosto, por Miguel Ángel, Melissa, Alejandra y Jennifer Trujillo, José Castro. Oramos por Aldo Perales, Epigenio Jasso, Francisco Nicolasa, Joaquín, Rosa María, María del Socorro, Everardo, Benita, Jasso, Aguinaga. Oramos a Dios por cada uno de nosotros en este día. Oramos por ti, por tu hogar, por tu familia, para que Dios le siga bendiciendo, para que el Señor le siga acompañando. La palabra de Dios, la primera lectura, nos va a mostrar una historia triste, pero una historia que tiene una gran enseñanza. Quiero que escuchen el libro de los jueces, capítulo 11, versículo 29, para que usted se dé cuenta que las promesas que a Dios se le hacen, hay que cumplirlas. Hay mucha gente que anda prometiendo, 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 y cuando le toque cumplir la promesa, entonces ahí se anda buscando las tres patas al gato. No puedo, no puedo, no puedo. Este hombre le hizo una promesa a Dios, y es triste, pero tuvo que cumplirla. Quiero que le presten atención a la primera lectura. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y pidámosle a Él perdón diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones
el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda a San Juan Eudes. Oramos por todos los sacerdotes eudistas que se dedican a la formación de los sacerdotes, de los seminaristas. Del libro de los jueces. En aquellos días, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés. Pasó por Mizpat de Galaad, y de allí marchó contra los amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo: si me entregas a los amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, donde hay 20 ciudades, hasta Abel Keramim, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota de los amonitas fue grandísima, y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, lo salió a recibir su hija, bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo: padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre: concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante 2 meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió: vete, y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los 2 meses, volvió a la casa de su padre, y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños, todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por tu culpa. Así que dije: aquí estoy, todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea.
No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, abre mis labios para predicar la Santa Palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces, a los caminos, y convinen al banquete de bodas a todo el que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que iba vestido no con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Está lloviendo bastante aquí en Venezuela. Está lloviendo bastante, está cayendo aquí en Venezuela. Decimos, un chaparrón de agua. Le damos gracias a Dios por el agüita que está cayendo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos regala el agua. En muchos lugares hay sequía, en muchos lugares no cae agua. Y nosotros aquí tenemos bastante agua y gracias a Dios por esta agüita. Bueno, hermanitos, el día de mañana es 20 de agosto. El día de mañana está cumpliendo años mi hermano Benjamín. Papá y mamá calcularon, le faltó 2 días nomás. Se pelaron por 2 días para que naciéramos en la misma fecha. Yo nací un 18 de agosto y Benjamín nació un 20 de agosto. Por eso saludamos a Benjamín y vamos a elevar una oración a Dios por el cumpleaños que mañana tenemos de mi hermano Benjamín. Miren, hermanos, la palabra de Dios hoy, en la primera lectura, nos va a mostrar que cuando ustedes y yo le hagamos promesas a Dios, las cumplamos. A veces nosotros le hacemos promesas a Dios, pero no las cumplimos. Y después vamos donde el Padre y le decimos, Padre, usted sabe que yo le hice una promesa a Dios y no la cumplí. ¿Qué tengo que hacer? Pues cúmplala. Pero Padre, se me hace imposible. Y entonces, ¿por qué carrizos? ¿Quién lo mandó usted a hacer promesas que no podía cumplir? Estamos acostumbrados a hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana. Estamos acostumbrados a hacer con nuestra existencia lo que queramos. Pero no estamos acostumbrados a hacerle caso a Dios. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que las promesas que le hagamos a Dios, debemos cumplirla. ¿Conoces alguna persona de esas que hacen promesas y no las cumplen? ¿Que andan prometiendo, prometiendo, pero nunca hacen caso? Bueno, así hay personas en la vida. Que hacen promesas y no las realizan. Que hacen promesas y no las cumplen. Y eso es malo, eso no se hace. Si usted le hizo una promesa a Dios, cúmplala. Ah, bueno, hay otros que llegan y dicen, bueno, yo voy a hacer una promesa, Señor. Si a mi hijo se sana, le voy a dejar crecer el pelo al hijo. Y entonces hacen la promesa no en él, sino en otra persona. Si mi esposo sale de ese problema, mi esposo va a hacer eso. Mire, la promesa hágala usted, no otra persona. La primera lectura de hoy nos muestra a un hombre, llamado Jefté. Y Dios escuchó su ruego. Jefté le dijo a Dios, si usted me da la victoria, yo la primera persona que salga al encuentro cuando llegue a mi casa, se la entrego en sacrificio. Jefté no sabía, pero dijo, el premio por haberme dado la victoria va a ser ese. Dios le dio la victoria, venció a todo mundo, ganó la pelea, la batalla y se fue a su casa. Y resulta que le salió al encuentro su hija, la una hija. ¿Y saben qué hizo Jefté? Pues tuvo que cumplir su palabra. Nosotros en la vida, cuando hagamos una promesa, estemos seguros de cumplirla. Porque a veces hacemos promesas que ni siquiera somos capaces de cumplir. Que ni siquiera somos capaces de hacer, de vivir. Y andamos diciendo a Dios, si tú me ayudas, yo te prometo esto. Si tú me ayudas, yo te prometo aquello. Deje de estar hablando, debe ser hablachento. Y las promesas que haga, cúmplala a Dios. Entonces me llama la gente, Padre, yo le hice una promesa a Dios. ¿Cómo hago yo para cumplirla? Si ya no puedo cumplirla, usted sabe que cuando yo la hice tenía mucha plata y ahorita no tengo plata para ir a ese lugar donde prometí. Ay, ¿quién lo mandó? Estoy para allá. Pero Padre, que usted sabe que le tenía una necesidad y Dios me ayudó. Las promesas que se le hacen a Dios se cumplen. Dios no es un títere y no es un juego. Dios se respeta. Miren cómo dice el libro de los jueces, capítulo 11, versículo 29. Oigan. En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté,
que recorrió la región de Galaad y de Manasés, pasó por Mispat Galaad y de allí marchó hacia contra los amonitas. Jefté le hizo esta promesa al Señor diciendo, escuchen, si me entregas a los amonitas, el primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme, cuando vuelva victorioso de la guerra contra los amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Esa fue la promesa. Y la promesa que le hizo este hombre a Dios fue entregarle a la primera persona que le saliera al encuentro. ¿Y saben quién le salió? Pues la hija. Cuando Jefté, mire, José, Jefté marchó contra los amonitas y el Señor los entregó, los derrotó desde Aroer hasta la entrada de El Minit, donde hay 20 ciudades hasta Bel Keramín, y les tomó sus 20 ciudades. La derrota a los amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, le salió a recibir su hija bailando al son de las panderetas. Al verla, Jefté rasgó sus vestiduras y gritó, ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! ¿Por qué tenías que ser tú la causante de mi desgracia? ¿Qué sucedió? Pues Jefté hizo una promesa. Y esa promesa tuvo que cumplirla. Y la promesa fue, si tú me concedes, Señor, esto, yo te voy a dar esto. Y así nosotros en la vida pasamos haciendo promesas con Dios. Si tú me ayudas, Señor, yo voy a hacer esto. Si tú me ayudas, Señor, yo voy a hacer aquello. Pero hay personas que no cumplen esas promesas. Imaginémonos, por ejemplo, en el que le gusta el aguardiente. Y a punto de tener un accidente, va en pleno descontrol, tuvo el accidente y allá le pasó la pea a la borrachera y dice, Señor, si tú me sacas de esto, dejaré el miche. ¿Conoces alguno que ha hecho esa promesa? Después salió, fue al hospital, se recuperó. ¿Y saben qué? No dejó el miche. No dejó el miche. Sigue siendo el mismo borracho y cree que con Dios se juega. Pensemos en el ladrón que está robando, le dieron un tiro. Señor, si tú me ayudas de esta, voy a cambiar, voy a hacer esto y aquello. Salió, pudo recuperarse, salió de la cárcel, está bien. Ahora no le cumplió la promesa a Dios. Ahora mejoró sus tácticas de robo, es un peor bandido. Pensemos en aquel que fue a la cárcel por cualquier circunstancia, que se portó mal, por asocial. Y estando allá, Señor, si me ayudas a salir de aquí, voy a mejorar, voy a regenerarme. Salió de la cárcel y sigue siendo un bandido, sinvergüenza. Las promesas a Dios hay que cumplirlas. Las promesas a Dios hay que hacerlas. Pregunto, ¿usted le ha hecho alguna vez una promesa a Dios? ¿Le ha hecho alguna vez una promesa a Dios? ¿Ya la cumplió? ¿Qué estás esperando? Señor, si yo me ganara la lotería, si yo tuviera mucho dinero, Señor, usted sabe que yo haría esto, 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 arreglaría las iglesias, arreglaría los templos, ayudaría al prójimo, ayudaría al sacerdote. Se ganó la lotería, se olvidó de todo. Se olvidó de todo. Señor, si tú me das fama, si tú me das fortuna, si tú me das poder, se dio esto. Se lo ganó, hizo de todo, pero la fama, la fortuna, el Dios dinero, acabó con esa mentalidad que tenía. Oye, las promesas a Dios se cumplen. La muchacha que por andar fornicando casi queda embarazada, está asustada. Y llega y le dice, Señor, si usted me da una oportunidad, no estoy embarazada, yo salgo de ese pecado de la fornicación. Fue y se hizo el examen del estudio, no salió embarazada, pues. Ah, pero siguió fornicando con uno y con otro, gran sinvergüenza. El hombre que le es infiel a la mujer, Señor, si usted me ayuda que mi esposa no me descubra, porque es que mi matrimonio se viene al suelo, ayúdame a salir de esta, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Está a puntico, está guindando de un hilo para que lo descubran. Lo ayudó Dios, no lo descubrió la mujer, no pasó escándalo, no pasó nada.
Ah, pero sigue poniéndole los cuernos a su esposa. ¡Ay, qué conveniente! Grosería. Si ustedes y yo le hacemos promesas a Dios, es para cumplirlas. No podemos dejar de cumplir las promesas a Dios. ¿Conoces alguna persona que cuando está apretado, va y le hace promesas a Dios? Pero después de que sale, no cumple las promesas que le hace a Dios. Somos convenientes, me llama la atención los estudiantes. Cuando están pasando por exámenes fuertes, finales, salen corriendo, agarran una velita y le dicen: Señor, si tú me ayudas, voy y te entrego esta velita. Y es más, antes que Dios lo ayude, va y le entregan la velita a Dios. Y van al Santísimo y le colocan la velita, qué bien. Y Dios les ayuda. Promesas que cumplimos, pero hay promesas que no estamos cumpliendo. Promesas a Dios que no cumplimos, promesas a la familia que no cumplimos, promesas a los hijos que no se cumplen, promesas a las esposas, a los esposos que no se cumplen. Ustedes y yo nos hemos caracterizado por ser unos incumplidos. Y hoy la palabra de Dios dice que las promesas están para cumplirse, no para mentir, no para engañar. Cuando la gente me llama, me dice: Padre, necesito por favor que me ayude para dar un retiro, un taller por internet. Yo le digo: no lo puedo cumplir. Necesito que mañana me atienda por teléfono a tal hora, no lo puedo cumplir. Porque el internet que yo tengo no es como el internet que a lo mejor tenga otra persona, que es rápido. Está lloviendo bastante, ya está cayendo las goteras. No puedo cumplir esa promesa, por eso digo de inmediato que no. Miren, para yo tratar de cumplir todos los compromisos que tengo, cuando digo sí, tengo a mi mano una agenda. A ver, misa en tal lado, a ver, la anoto, la escribo. Misa en tal lado, a ver, la anoto, la escribo. La forma, la manera para que yo no cumpla con las misas es porque me enferme, o porque me dañe el carro y no pueda llegar, o que me llamen y me digan: mire, no venga porque está lloviendo mucho. Si yo puedo hacerlo y lo escribo en mi agenda, trato de cumplirlo. A veces en la vida a nosotros nos falta seriedad, a nosotros nos falta compromiso para cumplir las promesas. ¿Cuántas personas hacen negocios de palabra y termina siendo una mentira, un engaño? Termina uno estafando al otro por haber hecho el negocio de palabra. Por eso es que existe ahorita todo por abogado y por firma. Porque antes las palabras valían mucho. Hoy día la palabra, parece que las personas no le dan valor ni a la palabra de Dios ni a la palabra de uno mismo. Dice una cosa y sale con otra. Y por eso han pasado muchos problemas en compromisos, en pactos, en trabajos, porque la gente no quiere cumplir sus promesas. ¿Eres tú una persona incumplidora de las promesas a Dios? ¿Eres tú una persona incumplidora de las promesas a los seres humanos? Aprenda de este hombre, Jefté, que cumplió su promesa a Dios. Y entonces cuando usted le vaya a hacer una promesita a Dios, sepa qué promesa vas a hacer. No andes haciendo promesas que no eres capaz de realizar. No creas que Dios es un tonto, que lo puede engañar. Cuando usted haga una promesa a Dios, cúmplala. Si no, no la haga. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole por nosotros, pidiéndole por nuestras necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día por los gobernantes, para que cumplan sus promesas. Cuando están en campaña hacen miles de promesas y cuando están en el gobierno no hacen nada. Para que dejen la mentira y la falsedad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hermanos, en este día por la paz, para que al cumplir nuestras promesas a Dios, el Señor nos traiga paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día por esas promesas que no hemos cumplido, por esos tratos que hemos hecho con Dios en los cuales le hemos fallado, para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de llevar a cabo esas promesas que hemos hecho. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, amados hermanos, en este día, por la promesa que le hemos hecho a nuestro papá, a nuestra mamá, los esposos, los hijos, en el trabajo, que todavía no hemos cumplido, para que aprendamos a mantener la palabra que hemos dado y no faltemos al compromiso asumido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestros trabajos, nuestras súplicas, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Les envío mi abrazo, cariño fraterno para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo,
Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. No permitas, Señor, que me separe de ti. Decimos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermano, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que se acogen a Él. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios en este día por esta Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a cumplir sus promesas, que no seamos incumplidores, que mantengamos la palabra. A veces las promesas que hacemos a Dios o a nuestros hermanos nos cuestan y son difíciles de hacer. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de poderlas cumplir. Que nos conceda la gracia de dejar de lado el incumplimiento de la palabra. A veces damos la palabra y no la cumplimos. Por eso pidámosle a Dios el don de la responsabilidad, el don del compromiso serio. Para que ustedes y yo podamos asumir con responsabilidad lo que hemos prometido. Decimos a Dios, gracias Señor, gracias. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su divina compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a decirle a nuestra madre, a la Virgen María, antes de irnos todos. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana para el cumpleaños de Benjamín, para celebrar la Santa Misa. No falten, los esperamos.